El miedo a perder a alguien o el dolor de la pérdida de un ser querido es el mayor castigo de esta vida. Pero, ¿y si nos enseñaran a morir durante unos minutos para poder compartir momentos con los que se han ido? ¿Y si en verdad no existe tal desaparición y solo vivimos en una realidad paralela donde los muertos somos nosotros? Si me preguntáis qué es la muerte, os diré: ¿qué es para vosotros dormir? Y finalizaré diciendo: déjame salir. Desde pequeña me ha dado miedo la oscuridad. Me daba miedo ver esas siluetas al lado de mi cama. Y hoy en día sigo necesitando una luz para dormir. Sí, una luz. Porque no me acostumbro a no ver nada. No me acostumbro a ver la oscuridad. Necesito el reflejo en mis párpados de la luz. De esa luz que me lleva a ver a todos los seres queridos, de esa luz que me lleva al túnel a través de los sueños. De pequeña sentía a alguien. Ahora me di cuenta que era la presencia de familiares. No me iban a hacer nada. Pero cuando uno es pequeño, la imaginación fluye y los miedos salen. Y si los miedos salen, se magnifican a través de los sueños. Ahora me di cuenta que no era un monstruo. Ahora me doy cuenta que eran mis propios miedos. Ahora me di cuenta que ellos solamente estaban allí para observarme, para protegerme. Ahora me di cuenta que soy medio. Mamá, mamá, ven. Tengo mucho miedo. ¡Hay alguien debajo de mi cama! Papá, cierro la puerta para no oír la tele. La tenéis muy alta. La Ouija, ese tablero mágico. Ese tablero que contiene un puntero que somos capaces de mover con la mente. Muchos adolescentes han jugado con la Ouija. Pero en realidad, ¿es un contacto con el campo espiritual o es un movimiento telequinético? Movimiento telequinético llevado por mensajes del subconsciente. Esta capacidad extrasensorial la tienen los seres humanos y se puede desarrollar.
¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? Te noto. Hoy no puedo jugar. No quiero hablar. Te dije que ya no quería saber nada de ti. Mañana arderás. Arderás en el infierno. ¿Puedes hablar con ella? Dime. ¿Puedes hablar con ella? No podía respirar. No podía respirar. En mi habitación, en la silla, mientras escribía, no podía respirar. Mamá llora. Dice que tomé algo que me hizo estar aquí. Mamá, no llores. No me duele. No estoy triste. Estoy bien. Solo no podía respirar. No tomé el pan, mamá. Solo no podía respirar. Seis, siete, cinco, cuatro, cinco, cero, 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 cinco. Hola, me llamo Daniel. Por favor, llama a mi mamá. Habrá sido una pesadilla. No quiero volver a saber nada de ese tablero. Hola, ¿está Daniel? Aún sigo recordando esa experiencia. Recuerdo que en ese momento, en esa llamada, yo me paralicé. Aún sigo arrepintiéndome
de no haber transmitido a esa mujer que su hijo había hablado conmigo. Sé que el puntero se mueve a través de esta capacidad extrasensorial, la telequinesis, pero os puedo asegurar que aquel día fue impactante para mí. Aún no entiendo cómo mi mente es capaz de recepcionar un número de teléfono que no conocía, una información que ni siquiera sabía, y esa llamada que fue contestada. Aún me arrepiento de no haber comunicado ese mensaje. Telequinesis, desdoblamiento del tiempo. Hay momentos de tu vida que te marcan y que siempre recordarás. Hay momentos que parece que se quedan como si fueran traumas. Momentos impactantes, como cuando te das cuenta que eres capaz de mirar un espejo y ver cómo vas a ser. ¿Realmente vivimos el presente? ¿O existen muchos presentes que se relacionan con el pasado y el futuro? ¿Realmente somos los que creemos ser? ¿O hay muchos dobles de nosotros mismos? ¿Realmente podemos dar una respuesta a todo? ¿O en verdad no deberíamos saber nada?